recibimos mesa hoy y mesa va a ser un decir, lógicamente, puesto que por el distanciamiento le vamos a dar la bienvenida desde nuestro escenario, ¿no es cierto? Claro. Al doctor Fernando Acinelli, infectólogo del Hospital de Campaña, con el que vamos a hablar de varios temas. Estuvimos charlando y vamos a hacer pie en algunas cuestiones puntuales, pero primero le damos la bienvenida. Hola Fernando, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por participar del programa. Bueno, la verdad que estés ahora vos es como tener información fresquita, valiosa, de primera mano, vinculada obviamente a toda la actividad del hospital, pero también a muchos datos que resultan más que interesantes y oportunos poder compartirlos ahora, como es el caso justamente de estas variantes de cepas que están ocurriendo aquí en Corrientes y ustedes las detectan, y otra cuestión vinculada también a que se expande un poco la franja etaria de los que están llegando hasta el hospital, ¿no? Sí, podemos decir que ya hace aproximadamente 3-4 semanas hemos notado en la internación en el Hospital de Campaña cómo ha descendido la franja etaria de las personas que consultan y que finalmente permanecen internadas en el servicio tanto de terapia intensiva como de clínica del hospital. Hemos visto en los últimos en las últimas semanas cómo personas entre 40 a 60 años requieren internación en la terapia intensiva, y de 20 a 40 años en esa franja funciona sana general y oxigenoterapia. Así que estamos viendo cómo va descendiendo con respecto a la primera ola el requerimiento de internación en la franja etaria. Ahora, este descenso está dado ¿por qué? ¿Porque se contagia más la gente joven? ¿Porque la gente mayor se ha vacunado y ya se ve el efecto vacuna? Sí, en Reino Unido un infectólogo había dicho que siempre el virus busca el sol, ¿no? Las personas mayores ahora aprendieron a cuidarse más, evitan las reuniones sociales, utilizan más el barbijo y bueno, y por el contrario, la población por debajo de 50 años son los que salen a trabajar, son los que comparten reuniones sociales, y entonces el virus, al circular con tanta intensidad en la sociedad, provoca esto, ¿no? Esta variedad, diríamos, de características en la población joven. Y hoy justamente ha salido una circular del Ministerio de Salud de la Nación con respecto a los menores de 19 años, que estamos viendo cómo también la población pediátrica se está infectando, ¿no? Niños por debajo de 15 años con, y es noticia, ¿no? Ayer lo hemos visto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más de 10 niños internados en el hospital de pediátrico Gutiérrez, ¿no? Así que vamos viendo cómo el virus va adquiriendo distintas características en estas semanas. Uno, la verdad que en todo este proceso aprendió mucho de una cosa que jamás en su vida se había imaginado, que tiene que ver vinculado a todo un proceso de medicina, de epidemiología. Entramos a abordar términos que no lo esperábamos, pero ustedes nos fueron enseñando, y una de las cosas que nos dijeron es que los chicos no se mueren, que los chicos se pueden llegar a enfermar, pero la llevan fácil. Ellos no tienen problemas, siempre es la persona mayor. ¿Esto está cambiando con estas nuevas cepas? Bueno, la realidad es que estamos en alerta, ya que en Brasil, en los últimos días hemos recibido informes, ¿no?, que en estas ciudades amazónicas, sobre todo en Manaus, en el último mes, o en realidad en esta segunda ola, se han registrado más de 900 muertes en población pediátrica, 500 en menores de un año, 1.400 en niños mayores de un año hasta 15. Eso la verdad que enciende todas las alertas de nuestro sistema de salud, ¿no? Por lo que está ocurriendo en Brasil y sobre todo con la variante Manaus, que es lo que más nos preocupa. Una cosa que también preocupa un poco es la ocupación de camas. Vemos que en Buenos Aires las camas están totalmente ocupadas, nos dicen que hay hospitales que están colapsados. ¿Cómo está el Hospital de Campaña hoy? Bueno, con respecto al Hospital de Campaña, queremos decir que tenemos mucho espacio físico. El personal de salud es un personal que pertenece a los distintos hospitales de nuestra capital, con mucho entrenamiento, que viene hace un año trabajando, y por supuesto con también lo que decimos, un estrés intenso durante todo lo que hemos transitado en la pandemia. Actualmente tenemos una ocupación en terapia intensiva de 40 personas internadas con requerimiento de ARM, y entre 150 a 170 pacientes internados diariamente
en nuestra sala de internación general. Nuestra preocupación, por supuesto, es que si este aumento consecutivo de días con números altos de contagios prevé que en las próximas semanas vamos a tener un aumento también en la internación, y eso nos preocupa mucho. Estamos observando el movimiento, y hoy contábamos en el bloque anterior, por lo menos en los números que nos dan a conocer a nosotros, un mayor movimiento o mayor foco de contagio en el interior. ¿También lo ven ustedes en el hospital de campaña? ¿Hay mayor cantidad de personas del interior internadas? Sí, la realidad es que sobre todo las localidades que están en fase 2, como ustedes saben, recuerdo Mercedes, Goya y Curuzupatía, la gran mayoría de los pacientes internados en el hospital corresponden a estas localidades que, por supuesto, han tenido un número incesante a lo largo de los días con respecto a contagios. Cada localidad que tiene un aumento progresivo de sus casos se traslada en el aumento en la internación en el hospital de campaña. Sí. Yo tengo una pregunta, pero por ahí no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, que es la siguiente, Fernando. ¿En qué momento de tu día vos dejás de pensar en el COVID? ¿Hay un momento de tu día en el que vos podés ponerle un punto y hacer alguna actividad que no implique estar leyendo algún mensaje vinculado al hospital, a los números, a pacientes que estás atendiendo? ¿Existe eso? Porque venimos ya... Mayra es el segundo cumpleaños que está festejando en plena pandemia y vos venís trabajando desde el minuto cero en esto. ¿Hubo algún momento en este año corrido en el que vos pudiste sacar la cabeza de este tema? Lamentablemente, debo decir que tanto yo como mis compañeros en el hospital de campaña, es recurrente nuestra preocupación, dado, podemos decir, el dolor que muchas veces sentimos en nuestro trabajo en el hospital de campaña por las personas afectadas, las personas que mueren, familiares y personas que conocemos que fallecen día tras día en el hospital de campaña. Entonces, tristemente debemos decir que es un tema recurrente todos los días cuando salimos a nuestra familia, amigos, es hablar de COVID. Lamentablemente, no podemos dejar de hablar sobre el tema. Vos sabés que te escucho y pienso, hablamos de números nosotros, ¿viste? Y se vuelve como algo abstracto, hasta lo naturalizamos. ¿Cuál puede llegar a ser la estrategia para que realmente todos recapacitemos y tomemos en cuenta esto que decíamos antes también, de que lo individual hace a lo colectivo, que cada uno se cuide hace que podemos cuidar al resto? Sí, es siempre las historias personales de las personas que transitan por el hospital de campaña y que muchas veces dan su testimonio de lo que viven en el hospital, hace muchas veces reflexionar a las personas con respecto a los cuidados sanitarios, ¿no? Y ni que hablar cuando hablamos de familias desgarradas, ¿no? Yo siempre, cuando tengo oportunidad de hablar sobre el tema, siempre cuento que en el hospital ingresan hasta 2 o 3 miembros de una misma familia, y es desgarrador ver cómo hasta 2 miembros de esa familia fallecen. Es terrible, ¿no? Uno en terapia intensiva, el otro en la sala de internación, se entera que su hermano, su papá, su hijo murió en la otra sala, y eso la verdad que desgarra, ¿no? Si conociéramos la historia dolorosa de lo que vivimos en el hospital de campaña, la verdad que tal vez la conciencia social o individual cambiaría. Ojalá. Hablamos de las cepas, de las distintas cepas. La particularidad es que la cepa de Manaus ya se cobró una vida acá en Corrientes. ¿Algún otro detalle cómo uno puede darse cuenta que es una esa cepa? ¿Se puede dar cuenta uno primero si esa tiene una cepa que no es la habitual, la común, la general? ¿Cambian los síntomas? Y exactamente, ¿cambian los síntomas? ¿Lo profundiza? ¿O que ustedes cómo sospechan que tiene otro tipo de cepa? En las variantes hay 3 cosas que tenemos que diferenciar con respecto a la cepa o a la variante original de Wuhan, que es su mayor contagiosidad, su mayor grado de mortalidad o letalidad y su capacidad de hacer escape inmunológico. ¿Qué significa escape inmunológico? Poder escapar al sistema inmune de una persona que ya tuvo la enfermedad o una persona que recibió la vacuna y a pesar de eso se haya contagiado. Esta tercera, diríamos, es lo que nos alerta a nosotros en pensar en la variante, ¿no? Si un paciente recuperado se contagia, o una persona que ya tiene las 2 dosis de vacunas, o aunque sea una dosis de vacuna, nos hace pensar que esa persona puede estar contagiada con una variante de las que conocemos actualmente.
Hablando de del desarrollo de la campaña de vacunación, se va extendiendo, lo mencionamos en el primer bloque, se va extendiendo, va tomando a personas con diferentes características, diferentes cuadros, las edades también se van ampliando, pero desde esta mirada que estamos hablando, ¿no?, de cepas diferentes y de edades que se va, de una franja etaria que se va incorporando, digamos, al sector de riesgo y de contagio, le venimos corriendo atrás, en este caso, con la campaña, ¿no es cierto? Una vez más hay que instalar, digamos, esta preocupación o en realidad esta firme determinación de que la prioridad es cuidarnos y después esperar el turno de vacunación, porque a este ritmo, digamos, la gente que antes pensábamos que estaba dentro de la población de riesgo ya se está vacunando, pero se está ampliando la población de riesgo, ¿no? Sí, siempre uno tiene que pensar que las vacunas nos van a ayudar a poder volver a esa nueva normalidad, pero esas vacunas van acompañadas también del cuidado, del cumplimiento de las medidas sanitarias. Yo siempre digo que a la sociedad, ¿no?, a que nos dé tiempo a que podamos alcanzar esa inmunidad comunitaria que tanto deseamos, que es el 65-70% de la población global, en el caso de Argentina, que el 70% de la población esté vacunada, para que de esta manera el coronavirus deje de circular, o por lo menos en esa idealización de ese mundo nuevo podamos vivir un mundo con mejores medidas sanitarias y pequeños brotes en distintos lugares. Pero hasta que no alcancemos ese número vamos a vivir como estamos hasta ahora, ¿no?, cuidándonos y esperando nuestro turno de vacunación. Me quedé con la duda de lo de la cepa que recién decía, o sea, yo estoy vacunado, igual puedo pasarla muy mal, y ese sería un indicador de una de las cepas, por ejemplo, la de Manaus. Actualmente los últimos informes nos hablan de que tanto la Sputnik como la de Oxford y la vacuna china tienen una buena eficacia con respecto a la variante Manaus. La que ha sido bien estudiada es la variante sudafricana, que roguemos nunca llegue a Argentina, que sí se ha demostrado que disminuye hasta un 40% la eficacia de vacunas como Pfizer o Oxford. Así que bueno, todos estos son datos que se están estudiando, y bueno, por supuesto, nuestra primer premisa es que estas variantes no circulen en el país para que no prevalezcan y desplacen a la cepa original de Wuhan. Fernando, antes que nada, gracias enorme por que estés aquí y nos acompañes. Hablabas recién eso, ¿no?, y lo mencionaba Mayra también, de que hablar de números, hablar de porcentajes, hablar de cepas, pero vos le ves la cara al COVID en la gente que recibís todos los días. Entonces, desde esa misma, con esa misma mirada, nos gustaría, si vos podés, ahí delante de cámara, mandar un mensaje a la gente que nos está mirando hoy y que se den cuenta de que es real esto, y que alguien como vos, que le ve la cara a la vida y a la muerte, les pueda contar que esto no es una joda y que hay que cuidarnos. Sobre todo decir que debemos respetar nuestras burbujas familiares, las personas con las que estamos frecuentemente. Siempre cuando estemos frente a una persona que no pertenezca a nuestra burbuja, hay que pensar que esa persona puede estar contagiada y utilizar el barbijo, o estar por lo menos distante 2 metros de esa persona. Y lo único que le pido es que por este mes no hagamos reuniones sociales, reuniones familiares, para que de esta manera no se contagie mucha gente y podamos atender a todas las personas en el hospital de campaña, y den tiempo a que las personas que necesitan la vacuna puedan hacerlo. Gracias, Fernando, una vez más haciendo pie en esa imagen, ¿no?, de conocer los rostros de quienes están lidiando con el COVID. Nos ha pasado en este último año de agradecer al personal de salud. Hoy sos vos el que estás acá con nosotros, entonces nos da la posibilidad de agradecerte cara a cara por el trabajo que están haciendo. Gracias por estar y gracias por lo que están haciendo. Muchas gracias por la invitación, y vamos a seguir concientizando a la sociedad. Que así sea.